ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡María Cristo! En Mateo 26:11, Jesucristo le dijo a Judas: a los pobres siempre los tendréis con vosotros y podéis hacerle bien, pero a mí no siempre me tendréis. Judas se había enojado porque una mujer derramó un perfume costosísimo sobre la cabeza de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y él dijo: ¿por qué no se vendió? Me hubieran dado el dinero para yo repartírselo a los pobres. Mentira. La Biblia dice que Judas era ladrón. A los pobres siempre los tendremos con vosotros. Pastor, déjese de andar buscando a los ricos, porque los ricos se escapan, pero los pobres siempre los tendremos con nosotros. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.